Vamos a escuchar algunos comerciales en audio. Bien, vamos a esperar a que llegue la logística y vamos a ceder el micrófono a nuestra amiga Carmen Amigón, que nos va a dar lectura a un ensayo muy hermoso que ya leí. Ahí mismo, Carmen, ahí mismo, ahí sentadita, ahí está, más hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Buenas noches. Bueno, este pequeño. Me llama con la rodilla. Cada día es menos común ver a grupo de niñas y niños en los parques o en la ¿Dónde están los niños? Es posible que por la inseguridad no nos dejen salir solos. Sí, dos. ¿A comenzar? ¿Dijo? ¿Listo? Cada día es menos común ver a grupo de niñas y niños jugando en las calles, en los parques o en las plazas. ¿Dónde están los niños? Es posible que por la inseguridad no nos dejan salir solos. O quizá están en la sala de su casa jugando el último juego electrónico, solitarios y ausentes, solamente ejercitando sus dos dedos en los controles. Yo le llamo la niñez perdida, porque se perdieron el encanto del juego entre amigos, la camaradería, pletórica de risas y rodillas raspadas. Entonces, a diferencia de hoy, hacíamos la vida en la calle. Cuando llegábamos de la escuela, con el tiempo justo para hacer la tarea, salíamos a la calle a reunirnos con las amigas y uno que otro amigo. La calle era entonces un sitio habitable. Los dueños éramos los peatones y en especial los niños que poblábamos las calles, los parques y las plazas. Nuestros juegos infantiles eran maravillosos porque predominaban en ellos el y la imaginación. Las niñas eran como pequeñas mamás tratando de imitar a las suyas. Había muñecas de todo tipo, de hule, de plástico, de trapo y de sololoy, que ahora ya ni idea tienen lo que es. Trastecitos de cocina, juegos de café y de té. ¿Quiere un cafecito, comadrita? Le invitamos a la amiguita con actitud de gran señora. Casitas de muñecas, animales de peluche y de cuerda, triciclos, pelotas, rondas infantiles. Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Qué quiere usted, Matarí de Liberón? Muchos otros juegos compartimos también con nuestros amigos de la infancia. Andar en bicicleta era toda una aventura y pedalear cuesta abajo a toda velocidad era la primera sensación de libertad absoluta. El valero, el trompo, el yoyo, saltar la cuerda, jugar a las escondidas, tú la traes, los encantados. Bote pateado, los palitos chinos, el reloj, la lotería, el avión. Ahí va un avión cargado de muchos más. Jugábamos en el colegio a la hora del recreo, en el patio de la casa, en el parque del barrio, en las tardes de verano. Con el fresco reparador, las vecinas sacaban a la banqueta la mecedora y al ojo de las mamás jugábamos felices, libres y tranquilos. Mi niñez también tuvo mucha relación con el cinematógrafo. Seguramente la primera vez que fui al cine fue un domingo al matiné llevada de la mano de mi madre. Tendría 4 o 5 años cuando la fascinación de las películas me atrapó. Y hasta el día de hoy me desconecto del mundo cuando las luces de la sala se apagan e inicia en la pantalla la magia del séptimo arte. Tom y Jerry, el pato Donald, la pequeña Lulú, fueron los personajes de mi infancia. Muchas tardes iba al despacho de mi padre en el cine Alcázar, disque a hacer la tarea, pero al primer descuido me escabullía a ver la película que estaban proyectando.
Mi primer perrito se llamó Totó, como el fiel compañero de Dorothy, la niña del Mago de Oz. Lassie y sus aventuras me hicieron amar a los perros. Y a los 7 años lloraba desesperada porque quería un caballo de carreras para llamarlo Rey, como el que tenía Elizabeth Taylor en la película Fuego de Godelito. Para esos años ya el dulce pájaro de la juventud estaba instalado en mi corazón. Pero los días dorados de mi niñez la marcaron para siempre. Porque imitando al gran poeta Antonio Machado, puedo decir, imitándolo a él, mi infancia son recuerdos de un patio de Tampico y un huerto claro en donde madura el melón. Bien, yo quisiera que se escuchara más fuerte ese aplauso. Oigan este comercial. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi-Cola. Fíjense bien, este comercial es de 1950 y ya había el albur. Fíjense bien cómo termina él al final. Óiganlo. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi-Cola.